Señor presidente, es que es la primera vez que un presidente nos invita a su casa. Quiero agradecerle eso, pero quiero agradecerle más que todo a todos los que están acá. Perdón. Vinieron desde Urabá, desde el Guaviare, 14 horas. Algunos en bus acaban de llegar. Doña Ernestina venía a sus vacaciones de Tolú y se metió al viaje. Entonces, perdón. Pero yo sí creo que es un momento. Qué pena. Es un momento de hacer un pacto con el gobierno para defender a los que hemos sostenido la economía en este país. Aquí siempre se reunieron con los que dicen que nos representan. Pero allá miren a ver si es cierto. Aquí vienen organizaciones de todo el país. Y nos sentimos muy orgullosos de estar acá. Porque este es un trabajo de muchos años. Como lo dice el doctor Velasco, no son 10 ni 15, son muchos años. Y siempre hablan por nosotros. Hasta en la reforma tributaria, escuché a un senador muy reconocido diciendo que con el impuesto a las bebidas azucaradas se iban a acabar las tiendas. No, es con la inseguridad. Es con los altos costos de la intermediación. ¿Sí? Nos hablaron, estuve haciendo la investigación, señor presidente. En la mayoría de los establecimientos de comercio, ese tema de las bebidas azucaradas y los alimentos, allá se come panela y arroz y otras cosas. Eso no impacta realmente la economía. Y sí es justo que paguen. Porque realmente no están utilizando nuestros establecimientos. Las neveras de ustedes, ¿o cree que les pagan los servicios públicos, las cadenas de gaseosa y cerveza? Mire, señor presidente, aquí hay la posibilidad de desarrollar su programa. Cuando la doctora Laura me llamó, le insistí, le dije, ¿y el presidente para qué nos quiere? Nos pusimos a leer el plan de desarrollo y nos pusimos a pensar en que íbamos a proponer 50 leyes y quedamos en que las leyes ya están. Todo ya está escrito. Con Zoraida y con otras personas escribió la ley de la microempresa hace muchos años, en el 2000. El doctor Velasco estaba de director de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa en ese tiempo. Y la ley lo dice todo, ¿sí? Hasta desaparecieron el IFI, desaparecieron la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, la transformaron en un negocio privado. Todo eso se había creado en la ley. Solo falta la voluntad política, y yo creo que usted la tiene. Aquí están desde Gachetá hasta San José del Guaviare. Desde Apartadó hasta el último rincón de Colombia. Y de verdad sabemos que esta es la oportunidad. Están muchos departamentos y muchas ciudades. Yo solo vengo a decirle, señor presidente, que hay costos innecesarios en la cadena de intermediación, que hay costos injustos, como el que es la renovación de Cámara de Comercio todos los años. Yo espero que nunca lo pongan, señor presidente, a renovar su cédula todos los años. Es un costo injusto. Queremos participación en las cámaras de comercio porque es importante participar en esas decisiones. El pago de SAICO y ASIMPLO, los derechos de autor, nosotros respetamos los derechos de autor, pero no puede ser que el que vende leche o pan tenga que pagarlo. Entonces, revisar esas tarifas que son costos innecesarios nos van a permitir también disminuir los costos de los alimentos y de los productos de la canasta básica. No puede ser que un tendero, porque no tiene trabajo, monta su tienda e inmediatamente los servicios públicos se le volvieron comerciales. Se triplicó el costo de los servicios públicos. Así su casa toda se ha utilizada para vivienda en su mayor porcentaje.
Entonces, es importante que trabajemos. Hay una carta, nosotros le dimos la oportunidad para que lo haga las personas que vinieron de lejos. Undeco Santa Marta y Johnny desde Urabá, para que lean una carta. Si viera lo difícil que es ponernos de acuerdo nosotros, más difícil sería trabajar entre todos. Pero hay un resumen que me parece muy justo. Ellos van a leer esa comunicación y lo invitamos a que sea la primera. Pero que sean más. Muchas gracias, doctor Galindo. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. ¿Listo? Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable.